¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa semanal, A Voz Plena 3.0, serie dedicada a las entrevistas con personajes del mundo del arte y de la cultura. Les saluda, como todos, como en todas las ocasiones, su amigo Osvaldo Martín del Campo. Antes de comenzar con las dos entrevistas estelares e importantísimas de esta noche. Quiero tomar un par de minutos, cuéntenmelos para que no me, no me acelere, eh, para agradecerles a todos ustedes su apoyo. En el mes de julio eh, fuimos el, el segundo lugar de audiencia en este canal desde el día que comenzó, de que recomenzó las proyecciones del programa. Hemos estado en los 10 en los primeros lugares y varias veces, en, varias veces entre los 3 primeros lugares. Como en esta ocasión, estamos muy contentos. Son eh, aproximadamente 60 mil personas las, las que nos están viendo eh, durante, durante el mes. Y, y estoy muy contento de no haber dejado morir este. Eh, proyecto que muchos en algún momento catalogaron como de programa de chismes pero pues los chismes se llevan a cabo en las sobremesas y en lo oscurito aquí, aquí yo doy la cara aquí hay una cámara que me ve y yo doy mi opinión eh, sostengo lo que, lo que digo y no me escondo y no estoy diciendo las cosas por debajo de la, de la mesa yo le agradezco mucho nuevamente a carla sarmiento porque dio la cara sobre el tema de los toros, de la corrida de toros en San Luis Potosí, en la Ópera Carmen, a José Noé Mercado, que dio la cara y que dio su opinión, porque eh, otros eh, no lo hacen. Lo que este programa ha... Eh, si este programa tiene un objetivo, si yo tengo un objetivo artístico en la vida, es cambiar el paradigma de la música, cambiar el paradigma de por qué hacemos ópera. Creo que estamos haciéndolo por las razones correctas, incorrectas, que de repente todo se vuelve la pelea entre, pareciera, entre un esposo y una esposa por sus hijos, ambos esposos en sus festivales este, correspondientes, y, y veo un futuro muy incierto para ciertos de muchachos que eh, estudian canto y que tendrán muy pocas oportunidades de trabajo. Aún hoy en día, muchas personas que han cantado en Bellas Artes no podrán dejarme eh, mentir, eh, una presentación en Bellas Artes no deja para vivir un año, aún cantando en el máximo eh, escenario perístico. O sea, quiere decir que las cosas tienen que cambiar si queremos que eh, eh, ese espectáculo... Eh, eh, Siga. Entonces, gracias a todos los que confían en mí, he recibido muchas palabras de apoyo. A raíz de lo del proyecto de Ópera Cinema, he recibido mucho apoyo. Eh, y, y, y gracias a todos los que dan su, sus comentarios y dan la cara, que no son de los que cobardemente llaman por teléfono a alguien para que no me den trabajo. Eso es cobardía. ¿no? Y hay otros eh, casos más graves. Hay quien comenta con, toda, eh, con todo cinismo y con todo patetismo que incluso a, a, a quien se relaciona conmigo no le dan trabajo eh, por, porque estamos en este programa y porque platicamos y porque charlamos y porque damos la cara. No es un programa complaciente, no es un programa donde solo exponemos cosas y ya oímos música, es un programa donde reflexionamos y donde esperamos eh, crear un panorama mejor para los que se dedican al arte. Por eso ahora en esta misión, en esta temporada, platicamos con artistas de otras disciplinas porque están ellos también buscando otros caminos, buscando nuevas cosas, nuevas estrategias para desarrollarse, y creo que debemos de aprender de todos ellos, como la invitada que tengo esta noche y que van a conocer en unos segundos más, Francesca de la Veneta, quien es eh, artista plástica, escultora y eh, caracterizadora, me parece. Y ella nos va a, a puntualizar un poco más sobre esto. Vamos a comenzar. Ah, bueno. Ahí está el cartel de Macbeth. No, sí, hizo bien. Nos, nos, Carla Sarmiento también me pidió que anunciara Macbeth, porque va a cantar Alfredo Daza después de varios años en el Palacio de Bellas Artes. Parece una producción interesante, habrá que irla a ver. Pues ahí está la información. Van a estar en septiembre, 13 y 20, eh, las funciones eh, acostumbradas, ¿no? los martes eh, a las 8 y los domingos a las 5, los jueves a las 8 también. Ahí está la información. Valdrá mucho la pena ir a ver estas funciones. Muchas gracias. Eso, muy bien. <laughs> ya estamos otra vez de, de regreso después de algunos eh, traspiés ahí con la central. Está muy bonita ¿eh? para que disfruten ahí la entrada. Eh, recuerden que si quieren mandarnos comentarios, eh, los recibiremos eh, para los que nos ven en vivo en el Messenger de A Voz Plena 3.0. Búsquenos en Facebook, A Voz Plena 3.0. Den me gusta, ya somos más de mil personas apoyando este, este proyecto. Eh, no tenemos Instagram por el momento, no tenemos Twitter. Eh, no tenemos correo electrónico, cualquier información que reciban ustedes a través de, de, de Instagram o de Twitter o de un correo con nuestro nombre, eh, perdimos contraseñas, entonces no es posible, no podemos responder por la comunicación que tengan con nosotros a través de esos, de, de esos eh, medios. Ya les daremos nueva información. Y sin más, le doy la bienvenida, como lo prometí, a Francesca de la Veneta. ¿Sí pronuncian bien tu nombre a veces o... o? Dala, fíjate, yo la regué también. Y según yo estaba muy preocupado de decirlo bien. No te preocupes. A ver, eh, platícanos, eh, eh, Francesca, tú naciste una calurosa tarde de verano, dice tu... Ay, estuviste leyendo ah, historia. claro que sí, yo tengo que, yo tengo que leer sobre la gente que, que voy en ver, es que a entrevistar. La hace poco realmente. Uh -huh. eh, me gusta escribir esta historia porque es la un poquito más personal que la biografía uh -huh. que normalmente se pone de fecha y los estudios. Sí, ha sido un poquito más mi camino. Sí, tu tu biografía. Bueno, para los que están interesados, esta biografía con una narrativa especial está en la en tu página. Sí. De, de, de internet que exactamente. es exactamente francescadalaveneta.com francescadalaveneta.com y bueno eh, hay datos muy interesantes ahí no, sé, no sabía por cuál empezar tal vez por este que dice que a los cuatro años hiciste unos eh, retratos me parece de tu de tu familia y sí, que el parecido eres... era Llamaba mucho la atención. Aún los conservan. No puede yo, ser. Sí, en te serio. Lo juro. Mi abuela los conserva, los tiene ahí en su casa en Florencia, donde ajá, nací. Bueno, ajá. no nací en la casa, uh -huh. pero es la casa que, que conocí en mi infancia. Y son un retrato de la abuela, de mi mamá, de mi papá. Así, un trazo muy simple de niña. Pero el parecido increíble. Pero todavía yo misma me asombro cuando. O sea que tu cerebro siempre mostró desde temprana edad que estaba conectada Exacto. con la abstracción y con esta capacidad totalmente. De, de, de la síntesis. Siempre ha sido síntesis. lo mío. el arte ha sido lo mío totalmente. Evidentemente uno se enfrenta a una niña de cuatro años que hace este tipo de retratos y claro que todos podríamos pensar, ahí hay una vocación que hay que uh -huh. defender. Sin embargo, no ocurrió tan sencillo, ¿verdad? Digamos que mis padres siempre fomentaron... Eh, mi interés a las artes, a la creatividad, etcétera, pero hasta que fue un hobby. Uh -huh. No pensaban claro. absolutamente que se pudiera transformar en una profesión porque el, el paradigma del artista es que el artista es pobre, que, Así es. que no hace dinero, que del arte no se hace dinero, que incluso es algo muy bohemio y uh -huh. entonces no solo a Las vidas muy atormentadas. Exacto, Ajá. Entonces supongo que ellos tenían otras esperanzas, no supongo, sé perfectamente que tenían otras esperanzas para mí y entonces me obstacularon un poco en el proceso de los estudios. ¿Se ellos asustaron? No lograron asustarme, más bien uh -huh. me, me prohibieron totalmente de estudiar lo que yo quería y uh -huh. como, bueno, tienen que firmar los padres uh -huh. la escuela, los permisos para la escuela. Yo me encaminé por una carrera eh, física y matemática, química y estas cosas. Pero no llegaste al final. No. <laughs> gané. Te ganó tu vocación, qué bueno. Yo gané. Qué bueno. Ganó mi vocación, gané yo. Eh, em, eh, llegó a, un, a una edad, a los 21, me impuse con mis padres y cambié carrera. Yo ya estaba estudiando física, justamente, la dejé a la mitad. Me dediqué luego a artes plásticas, pero también ahí fue toda una cosa, porque mis padres me dijeron, bueno, por lo menos que sea arquitectura. Y yo así, pero ¿qué pasó? No quiero arquitectura, no me interesa. No, 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 pero saca, hace el test, ¿no? Le, le, el examen de admisión. Entonces dije, bueno, voy a hacer los dos. Y el, el, la, el problema fue que había, el, bueno, pasé el test de arquitectura uh -huh. y lo pasé realmente con un resultado bastante destacado por claro, de 3000. Tienes esa capacidad. Yo llegué uh -huh. segunda de 3000 personas, wow, entonces wow. mis padres fue tipo, ah, Tenían el pretexto ideal. Pero a mí de verdad que a mí la arquitectura no me no me, no me interesaba, ¿no? Uh -huh. O sea, me puedo apreciar la arquitectura, me puede, pero no como un interés profesional o como uh -huh. para dedicar mi vida. Mientras tanto, hice el examen de artes plásticas, pasé obviamente. Y entonces solicité, <laughs> bueno, el reembolso, porque ya mis padres habían pagado los impuestos Ajá. a la Facultad de Arquitectura, de Arquitectura. y no era poco dinero. Ajá. Nada, yo pedí reembolso como si nada, y ya. Y ahí se empezó a formar <laughs> tu, tu profesión. Vamos a regresar después de una pausa, vamos a seguir platicando con, con eh, Francesca, eh, porque su trabajo está muy relacionado con el cine también, no solo con la, con, con la pintura, también con la escultura, y ella ahorita está en un momento... Estelar está en los cuernos de la luna, ella no solamente aquí montón de entrevistas. Entonces, vamos a conocer su trabajo, también vamos a ver imágenes. Regresamos a Voz A mí el baile es como una terapia. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. pues regresamos eh, recuerden que si quieren comentar algo pueden hacerlo a través del messenger de la página de Facebook a Voz Plena 3.0 eh, también recuerden que la mejor manera de ayudarnos como lo han hecho y lo agradezco nuevamente es compartiendo este material cuando sale en YouTube en sus redes sociales eh, me han ayudado a hacer un gran trabajo estoy muy contento y estoy seguro que vamos a seguir que vamos a crecer todavía más eh, continuamos platicando con Francesca eh, para tratar de hacer la pregunta de una forma diferente a como me has comentado que siempre te la hacen. Eh, empezaste a trabajar en el cine. Uh -huh. Y una sí. película en la que trabajaste se hace en este país. Exacto. ¿Esa es la forma por la que vienes? Correcto. Sí, uh -huh. yo llegué en el 2006. Estaba trabajando en cine en Roma, uh -huh. que es la ciudad del cine en Italia. Uh -huh. eh, pero me invitaron a trabajar en Apocalipto como caracterizadora. Yo Nada estaba más, ¿eh? trabajando como caracterizadora uh -huh. y tuve la suerte de que, que me asignaran un departamento uh -huh. como jefa de departamento. Uh -huh. De un departamento chiquito uh -huh. fue uh -huh. el departamento de los dientes, entonces uh -huh. me tocó hacer placas dentales de estas con las incrustaciones de jade uh -huh. y bueno, dientes falsos en general uh -huh. y luego maquillaje. ¿Y te quedaste? Me quedé, me quedé como para un experimento porque finalmente uh -huh. el panorama en general laboral por cuestiones creativas, lo he verificado luego con los años, es mejor en México que en Italia. Y entonces, ¿En serio? mucho, uh -huh. muchísimo, uh -huh. muchísimo, para que no se quejen tanto de este país, porque este país es una mina de oro. Para los creativos, principalmente. La verdad como es que, bien lo dices. Y luego uh -huh. me dicen, no, pero es que porque tú eres extranjera, pero yo nunca he explotado esta cosa de ser uh -huh. extranjera, yo uh -huh. siempre he tratado más de confundirme, de hecho eh, me dicen que hablo bastante propio porque he tratado de... Esforzarme no, ya te oí de decir pelareses. Y ya malas digo, palabras. Son las primeras que aprendes dije, Ya es mexicana. Pero trato que mi. O sea, bueno, tengo acento, obviamente, uh -huh, pero trato claro. que no se escuche demasiado. Uh -huh. eh, bueno, en fin, me gustó el panorama mexicano como uh -huh. para quedarme por un tiempo. Y mi experimento fue de un año. Uh -huh. Y se le fueron pegando otro año y otro año. Luego también yo aquí me casé y entonces uh -huh. esto contribuye, obviamente, a, a una motivación más. Eh, y aquí me empecé a desarrollar poco a poco como escultora. Uh -huh. Porque cua, por el tipo de profesión ¿Qué como. Que es la actividad principal que desarrollas ahorita. Ahorita sí. ¿no? Ahorita sí. Y uh -huh. sí. antes yo me dedicaba al maquillaje de caracterización, que básicamente uh -huh. es un maquillaje de transformismo. Uh -huh. Entonces, o sea, prótesis con y estas cosas. Protéticos, exacto, wow. con Intervenciones fuertes en la cara o en el cuerpo, uh -huh. desde eh, cosas como cadáveres o a cosas uh -huh. más de fantasía o envejecimientos uh -huh. o cosas así. Pero gracias a las capacidades técnicas que adquirí en este tiempo que trabajé en el cine, uh -huh. eh, empecé a elaborar mis propias esculturas. Vamos a aprovechar que estás hablando de las esculturas para ver la, algunas imágenes. Eh, no las pasemos tan lento. Y mientras las vemos, pues nos puedes ir platicando un poco acerca de tu trabajo. ¿Sí están? Sí, de hecho. ¿O no están? A ver, yo estoy viendo la que me, me, bueno. No me falle, por favor. Eso es lo básico de, del trabajo de Francesca. Bueno, ahorita Francesca que es verlo. Puedes hablarnos un poco, mientras sí. de, cómo, de cuál es tu propuesta. Hecho, es figurativa, hecho, ¿no? Es figurativa. Uh -huh. uh, he tenido un cambio, algo importante, yo siento, en el transcurso de estos años. Mi primera exhibición ha sido en el 2011 con un tema que se llamó Unconventional Beauty, uh -huh. belleza no convencional, en la José María Velasco con Alfredo Matus. Y la menciono porque primero ha sido la, el primer galerista, además galería de Limba bastante uh -huh. importante que ha creído en mí y me dio un espacio expositivo. Y mi propuesta era un poco, digamos que, monstruosa, trabajaba mucho con figuras híbridas, Ajá. me gustaba mezclar texturas, anatomías diferentes, y era mucho mi tema sobre justamente la belleza no convencional, o sea, uh -huh. el valor de una estética que no fuera eh, totalmente clásica, clásica uh -huh. con los parámetros de lo bello, uh -huh. eh, de, la, de la perfección, de la armonía, de las formas, de, uh -huh. ¿sabes? Eh, lo clásico, tal cual lo que te uh -huh. enseñan en la academia en la o en academia, las escuelas. Uh -huh. Entonces, yo quería romper, gracias a todo lo que había visto, con la confrontación en, del mundo del cine. Uh -huh. Pero, digamos que uno cambia, madura, y poco a poco, digamos que esta, esta inquietud para lo diferente se volvió, yo siento, en algo más metafórico o filosófico. Y entonces ahora um, empecé a trabajar más, a partir de unos cuatro años, uh -huh. anatomía, que era algo que yo un poco me rehusaba o me resistía. Uh -huh. Y entonces empecé con bustos, con retratos, al principio en un proyecto que se llamó Identidad Transitoria. ¿Con qué técnicas? abarqué... Pues yo trabajo fibra de vidrio casi, casi eh, únicamente, Ajá. por lo menos al principio, y ahora llevo un año y medio con bronce. Ajá. A la época... Cuando empecé con la anatomía, trabajaba fibra de vidrio, plastilina epóxica, o materiales industriales, digamos. Uh -huh. Y quise incursionar en el tema de retrato porque, pues, entraba yo en una temporada un poco conflictiva de que, que sí si quería estar en México, no, porque, pues, bueno, una, una ruptura sentimental, personal, uh -huh. una, una cuestión personal, como sucede. Esto es tuyo y este es mío ah sí esto es Ajá. del año pasado ya es algo un poco más nuevo Empecé Muy reciente tiempo tiempo bueno cuerpo completo ya ¿Usas modelos hecho. sí fotografeo ¿Sí? modelos eh, o sea que te busquen hecho, las personas que no tenemos un cuerpo perfecto de hecho no <laughs> trabajo casi nunca con cuerpos así súper perfectos claro lo que decías ¿eh? O oh, si sí, sí, me, me toca tener una persona bella, siempre le pongo algo como un poquito de panza, un poquito de lonja. De humanidad. O sea, exactamente. Vamos a seguir, a, vamos es a avanzar, por favor, mucho. para que... Tengo, es. tengo oh, otras qué cosas. Interesante. Este eh, es de hecho, esto es, es parte de una serie de intervención de objetos. O sea, uh -huh. yo casi cada año cambio colección. Uh -huh. Cambio temas y busco como algo diferente, esto es una es parte de mi trabajo, es parte de mi manera de creer, uh -huh. un poco sorprender al público un poco no estancarme en el mismo eh, tipo de estética. Y entonces, esto es fibra de vidrio también los dedos el de, no es plastilina ah, okay. epóxica. sigamos adelante si, si, si en producción podemos avanzar un poco rápido esto por un ejemplo montón. es cerámica Ajá. pero tiene plastilina epóxica es técnica mixta uh -huh. y la pieza tiene un acabado raro porque la, lo rompí y lo volví a reconstruir uh -huh. esto es genial esto eh. es, este, eran eran esta ca, eh, cabezas y caras Ajá. esparcidas digamos Ajá. y deci, decidí reunirlas en una columna Ajá. Eso, Eso es de lo es reciente, por lo de de que mencionabas, ¿no? de la ¿no? serie de cuerpos. De hecho, ahorita estoy trabajando mucho en esta serie. Tengo uh -huh. diferentes cuerpos y me gusta customizarlos. Entonces, yo no trabajo tanto con lo monstruoso, sino más con el disfraz. Ah, OK. Me gusta... ¿Tu influencia del cine? Eh, o sea, sigo teniendo la influencia del cine, pero uh -huh. más bien es una reflexión sobre la identidad personal. Uh -huh. Te decía que en el 2014 empecé a trabajar con el retrato y esta búsqueda fue acerca de justamente la identidad personal, de quiénes somos, de por qué estamos donde estamos. En especial para mí era muy importante uh -huh. qué queremos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros. Y esto fue como lo que empecé, me dio la pauta para estar, digamos que hundiéndome más en este tipo de tema. Uh -huh. Entonces ahora le pongo elementos raros a mis criaturas, como por ejemplo este es un díptico, uh -huh. donde hay una pieza con flores, la otra pieza son como espinas. Uh -huh. eh, de, hecho, de hecho es difícil agarrarla, incluso es difícil manipularla porque son puntiagudas. Las, como esta cabellera si la ves de cerca son puras puntas uh -huh. de colores. y parte de tu obra está expuesta actualmente? Uh -huh. sí, tengo obra eso es importante. está eh, en dos. Colectivas en la galería Oscar Román Ajá, en Polanco está... ah, en okay. Julio Verne 14. Ajá. De hecho dura todo el mes se extendió tenía que durar hasta finales de julio se extendió tuvieron mucho éxito las dos exposiciones. Qué bueno. Una se llama Cuerpo y participó con una pieza la otra participó con creo que siete piezas uh -huh. y es una es, es en el, la parte atrás de la galería y es curado por un proyecto que se llama arcade Cage Condesa uh -huh. que es un grupo de de personas para mí extraordinarias que creen en el arte diferente. Uh -huh. Creen en un arte más atrevido, creen que también la estética no sea siempre la tradicional. Por esto me llevo muy bien con ellos, me encanta trabajar con de, ellos. Hablas de una estética no tradicional, sí, vemos tu trabajo figurativo a pesar de ello. ¿qué, ¿Qué opinión te vale las controversias actuales sobre el arte abstracto? O conceptual. Conceptual. Más conceptual que abstracto. Ajá. Eh, Yo no lo, no lo concibo mucho en el sentido uh -huh. que no, posiblemente no lo comprendo. Uh -huh. No obstante, yo haya estudiado cuatro años con un profesor de arte conceptual en uh -huh. la Academia de Milán. Sigo yo pensando que el arte necesita no solo un concepto, sino un soporte una estético, técnica. Uh -huh. una técnica. Entonces, es un trío de cosas. Así ¿no? es. Es el concepto, es la estética y es la, y es la parte artesanal. Ajá, sí, la, las horas de trabajo. Exacto, sí. o sea, que bueno, también yo procuro que sean mis horas, no Ajá. las horas de alguien más, ¿no? Ajá, entiendo okay. perfectamente. Eh, eh, me, gusta, me gusta que sean mis manos que trabajen, me gusta que, uh -huh. la, que el artesano se funda con el artista, uh -huh. que el artesano tenga algo que decir. Justamente esto es lo que diferencia a un artista de un artesano, ¿no? Uh -huh. Que igual el artesano... Eh, repite mucho su en trabajo y es eh, lleva una tradición tal vez uh -huh. tiene como ciertos ciertas características la artista es más innovador tiene una propuesta quiere hablar de un concepto quiere romper parámetros paradigmas y como y no lo has hace, compartido y... eh, tener una compartir una visión del mundo. Por supuesto, o Ajá. sea, por su, yo creo que cualquier artista quiere cambiar el mundo, claro. de escala, en escala más o menos grande, sí, ¿no? con sí. más o menos éxito. Pero para mí el éxito reside cuando yo logro que la persona que se para enfrente de mi trabajo sienta y algo le cambie en su uh -huh. percepción, sobre todo de sí mismo uh -huh. o del entorno. Uh -huh. eh, ¿Dónde podemos seguir tu trabajo en, en redes sociales, en internet? Yo uso muchísimo Instagram, uh -huh. es fdb, mis iniciales, uh -huh. guión bajo artist, como uh -huh. artista sin afinal. Eh, tengo Facebook, tengo una, bueno, tengo dos páginas de Facebook <laughs> realmente, aparte de mi perfil personal. Uh -huh. Mi página es Francesca de la Beneta Artista y la otra página es... Eh, FDB Taller de Arte, que es la página que dedico a los cursos, que también es parte importante de mi trabajo. Uh -huh. eh, ¿Vas a tener alguno pronto? De hecho, tengo uno que arranca sábado. Ya. Así, ya. 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 Todavía tengo, creo que, tres lugares libres. Ajá. ¿Sobre qué es? Es escultura y moldes en fibra de vidrio y, y silicón. Que es ¿O algo... sea, es exclusivo para, para artistas? No, puede uh -huh. entrar cualquier persona ah, realmente. Bueno. Acepto gente a partir de los 15, 16 años. He tenido Ajá. incluso chavos de 13, Ajá. particularmente enfocados y centrados. Eh, no <laughs> son cursos o sea para no adultos, son. son cursos para adultos, pero eh. puedes llegar perfectamente en cero sin haber nunca dibujado. No importa, o sea, de hecho la escultura es una cosa completamente Ajá. diferente Ajá. del dibujo. Ajá. Yo siento que el dibujo es una abstracción mayor incluso que la escultura. La escultura... Es algo que vivimos todos los días. Uh -huh. La relación con lo tridimensional sí. es totalmente natural. Y el dibujo, este plano donde la, está el, la ilusión de la, de la tridimensionalidad. Exacto, entonces es uh -huh. más difícil para mí dibujar. Claro. Y yo descubro en mis clases que la gente tiene un talento increíble. Uh -huh. Y la gente no lo sabe. Solo hay que saber cómo hacer las cosas. Uh -huh. Pues entonces habrá uh -huh. que informarnos sobre, sobre tus cursos. Vamos a ir un corte. Eh, vamos a platicar ahora con, con la, nuestra ya amiga de este programa, la queridísima Ana Caridad Acosta. Pero yo te invito, eh, si te parece, si no tienes otra cosa que hacer, uh -huh. Francesca, a que permanezcas con nosotros para que sí, platiques en el gusto. último segmento Por con, supuesto. Con, sí, con, con estas dos mujeres increíbles en el mundo del arte. Volvemos a voz plena. A mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desesperarme. para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Estoy muy contento. Eh, porque eh, voy a entrevistar nuevamente a una de las grandes figuras de la ópera eh, nacional, de, de esas estrellas que todavía alcanzaron una época gloriosa, porque pues, aunque nos duela, esta época no es gloriosa, tiene muchos problemas, muchas broncas, todos están agarrados del chongo y ella vivió una gran época y todos los que pudimos verla en el escenario, eh, tenemos un recuerdo memorable. Yo la veo aquí cuando entró. Todavía me emociona de recordar las veces que yo la vi en el en el, en el, en el, en el escenario del Palacio de Bellas Artes. Está con nosotros la eh, a quien bautizaron en Costa Rica como la contralto, la primera contralto de América. Nuestra queridísima Ana Caridad Acosta. ¿Cómo Hola. está, maestra? Hola a todos. Bienvenida. Hola. Y también nos acompaña. la Ah, que no es? se me separa. Parece un poco callado el muchacho. Entonces, es este, niña. Ah, es un poco callada. Entonces, sí. eh, si se anima... Ah, bueno, parece que se va a animar a conversar. <risa> <risa> Maestra, qué gusto tenerla aquí gracias, nuevamente. Gracias, Osvaldo. Gracias por eh, la invitación. Estoy feliz. Quiero hablar un poco del pasado porque vi un dato en su biografía que yo no conocía. Usted se formó en el Instituto Cardenal Miranda. Bueno, eh, o parte de su formación. Parte de ahí. mi formación. Uh -huh. Sí, el, el título lo obtuve ahí Ajá. y tuve el gusto de conocer al, al, padre, al padre Javier, Javier González. Sí. Formador de, de muchos eh, queridos amigos. Sí. Y, y como egresado de esa escuela me, me conmovió saber ese, ese dato de que. Sí, de, muy, muy honrada Supe que la cerraron algo ah, personal. sí hubo algo muy desagradable. Sí. La escuela ya no existe y fue sí, algo muy complicado. Mí, a mí uh -huh. me parece una tragedia. Sí, lo es, sí lo es, lo es. Era una institución, de ahí salieron Juan Trigos, Rodrigo Macías, el eh, mismo. Eh, María Luisa Tamés, María Luisa Tamés eh, Ramón Vargas estudió ahí así también. Es, ¿sí? O sea, sí, era Ajá. un, un, un uh, Víctor Rasgado. Semillero de, de sí, artistas. De, sí. de, de, de artistas. Eh, maestra, próximas presentaciones. Presúmanos. Ah, pues mira, ya sabes, en la coordinación, trabajando uh -huh. para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Este sábado es 11 y 12, domingo María 12. Viene su representante, sí. Javiercito. 11, 11 de, de este mes, que es este sábado, a las 5 de la tarde. Este sábado. Ajá, en el. En el ahí está el cartel, el, ahí está el cartel. Ahí está el cartel. No, mira. oye, producción, si sí se están aventando un 10, ¿eh? Yo soy el que viene distraído, He distraído. Todo, en la sí. sala Manuel M. Ponce, a las 5 de la tarde, y agosto 12, uh -huh. en el salón de recepciones del Museo Nacional de Arte. Super escenario ese, ¿verdad? Hermosísimo, sí. ¿De qué va el repertorio, maestra? Ay, mira, este, eh, fíjate que. Eh, se nos ocurrió invitar est en esta ocasión a un pianista ruso, Ajá. Evgeny Korolkov, y él, eh, pues decidió este, convencerme, lo hizo Ajá. muy bien, así que vamos a interpretar eh, algunos compositores como Tchaikovsky y Rachmaninov. Ajá. Eh, Preciosas las canciones de Rachmaninov. Sí. Eh, la, bueno y de Tchaikovsky. Sí. Yo estoy extasiada. Ese es el que, del museo. Los dos. Ah, lo es el mismo Los dos programa. con el Ajá. mismo pianista. Ajá. Este llega mañana a torturarme. <laughs> y eh, hacemos también foré. Y hacemos Schumann. Y para terminar, vamos a hacer Ponce. Ah, también Mánle por ahí tenemos veo. una sorpresa al rato, ¿verdad? Respecto a Ponce. Quién sabe, vamos ¿Quién a ver. Sabe? Vamos a ver. Ah, no, no, no. No nos puede dejar así, eh, maestra. Eh, Oye, no, porque han de decir que este. Que, ¿Qué hago cantando? Es que, ¿sabes qué pasa? Este, Cuéntenos. A mí me parece uh -huh. que hay como de repente la idea de que, de que si ya no estás tan chaval ya no cantas. Uh -huh. Entonces se ha hecho así como la ópera, la ópera que estudiantil. ¿Escolar? La ópera estudiantil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, a pesar ya no de que hay... dijeron que no iba a haber estudiantes, ni que Sí, nadie, no, yo creo que. Que solo un concurso y para arriba, que no. Sí, yo, yo, yo siento que ahí como que se ha perdido mucho, porque creo que la, la experiencia eh, se está dejando de lado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo, gracias a Dios, estoy en plenitud de facultades. Y, y estoy... más por la tesitura. Más por la tesitura, y, uh -huh. y pues este también es la genética, ¿no? Gracias a Dios. Uh -huh. Mi papá y mi mamá, mi papá ya murió, pero este, fue barítono heroico, uh -huh. y mi mamá una soprano lírica. Uh -huh. Y tú oyes, digo, mi papá murió de 93 años y tú lo oías cantar los salmos en latín uh -huh. y. Escuchaba Compecable. la voz fresquísima. Uh -huh. Mi mamá cumple este año 89 años y tiene la voz fresquísima. ¿Tú la oyes se oyes? Ah, a entonces una está garantizado jovencita. por eso. Pues Va. mira, yo creo que voy a, espero poder conservar la voz los más años que se pueda. Maestra. Sí, ahorita en plenitud de facultades y este. Sin duda. Sin duda. Adelante. Eh, en plenitud de facultades, eh, también ya de demostrando un trabajo de actriz hace unos años con la casa de Bernarda Alba, o sea, demostrando sí. todas sus capacidades. Y sin embargo, maestra, yo se lo voy a preguntar. ¿Usted se sintió o se siente vetada de Bellas Artes? Estoy vetada. <laughs> no, es que, no es que me sienta vetada el, uh -huh. lo que pasa. Es que es que estar vetada y sentirse vetada. Aunque estar vetada se siente estar vetada, pues no es lo mismo, ¿no? Ajá. No es de que yo me imagine que estoy vetada. O sea, existo, sigo cantando. Eh, pues no sé, tendrán sus razones para tenerme vetada, ¿no? Porque su voz, desde muy jovencita, porque usted empezó muy jovencita. Muy, muy jovencita, hay sí. mucho material incluso que ha salido por ahí últimamente en, en YouTube. Yo no sé de dónde lo rescataron. Sí. Pero usted, jovencísima. Hay una Ulrica, hay una Ulrica que anda ahí por el YouTube, fue mi primera Ulrica, este, ahorita no sé por qué me acordé que la dirigió el maestro Marco Antonio Saldaña, escénicamente, y bueno, yo tenía 27 años en esta Yo vi uno donde creo que está en TV Azteca con Javier Alatorre, jovencito. Sí, sí, sí. Yo dije, no puede ser, es la maestra. Acababa de ganar Chiquita, el, el concurso Morelli, Morelli sí, sí. sí. Sí, este, muy educada al estilo guanajuatense. Ah, sí, sí, está usted muy correcta. <laughs> sí, sí, sí. El... Ya después adorable. me eché a perder. Ah. <laughs> ya después, este, me hice así de horrenda, pero este, sí, muy Pero gran... ha tomado bien, porque aquí charlamos, eh, francamente, ¿no? yo creo que ha tomado bien, a pesar de que no es fácil, el ser un artista en facultades. Mira, y, y, y saber que no cuenta, yo no creo que quizás haya una mente perversa en esta, toda esta situación, pero definitivamente hay una crisis, no hay espacios. Yo, yo pienso que hay eh, eh, falta de, no, no voy a decir falta de criterios. Uh -huh. Hay criterios quizá un poco de que si no les parece lo que tú piensas o si no les ah, parece sí. lo que tú dices, o sea, pues ya quedas fuera de la jugada, ¿no? Así es. Así Entonces... Es. Hay estupidez en ese sentido. Porque así es, ¿no? Un estúpido es el que no puede procesar el pensamiento de otra persona y tiene como el caballo la única... Mira, yo, yo tengo ¿no? colegas este, que no me caen bien, ¿eh? Ajá. O sea, de veras, por más vueltecitas que les doy y les pongo mielecita y ojuelas... No como más, no, no no, hay Y no lo, como Ajá. dices tú, no, lo, no los proceso. Y sin embargo... Nada me impide, este, cuando lo hay, reconocer que hay un talento uh -huh. o que hay una inteligencia, ¿no? Uh -huh. eh, yo pienso que los artistas deberíamos estar bastante exentos de, de ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero, pues, desgraciadamente sí creo que los criterios han dado mucho con el traste. Sí. Y creo que quien más lo sufre es el arte. Definitivamente. Porque... Son cosas que se están perdiendo, que las nuevas generaciones no están recibiendo. Uh -huh. Mira, yo cuando empecé muy chiquitita, yo, yo debuté en, en Los Cuentos de Hoffman. Uh -huh. Por es cierto que, que de... en septiembre uh -huh. este, vienen dos colegas costarricenses uh -huh. este, que vienen súper lindas, invitadas por la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Uh -huh. Y pues ellas vinieron por su moto propio para... Para, para celebrarme los 31 años de carrera. 31 como, años de carrera. Como primera contralto nacional, ¿no? Entonces, me da mucha ternura que, que, que dos costarricenses se hayan tomado ese detalle. Ese detalle tan bello. Uh -huh. Así que, bueno, mira, de, de como solista, como primera contralto tengo, bueno, voy a cumplir 31, estoy cumpliendo 31 años cantando estoy cumpliendo 40 años nada más nada más sí porque sí como dices sí empecé muy muy jovencita sí sí sí, sí. Eh, yo entré al coro de la ópera a los 19 años Ajá. este muy sorprendente porque pues yo este decía el maestro Jaso su maestro mi maestro uno de mis dos grandes mm, maestros en el inicio en paz descanse decía que, que cuando, cuando hay un cantante, cuando, uh -huh. en el caso de los cantantes, cuando hay un cantante, decía que lo más terrible que podía hacer el maestro era tratar de enseñarle uh -huh. lo que ella traía de, de Dios. ¿no? Lo, que, lo que su sí. intuición ya le daba. Sí, eso es una máxima que yo, que yo este, respeto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, me desvié del tema. No, 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 no <laughs> pero aquí este es su programa y puede hablar de lo, de, lo, de lo que quiera. ¿Cómo ve el panorama, maestra? Usted que se que yeah. paró muchas, decenas de veces en Bellas Artes, que vivió otra época, que, que, que vio a grandes maestros, pues yo, directores de escena, directores de orquesta. Yo, muy jovencita, comencé a hacer el cuarteto de los, de los tres más grandes de su ah. momento, que fueron Guillermina Pérez y Gareda, uh -huh. Alfonso Navarrete y Roberto Bañuelas entonces la mocosita pues ahí está en, aprendiendo eh, de esos monstruos a, 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 entré como, como pues a, a reunir el cuarteto uh -huh. así que me, me tocó un compromiso importantísimo porque pues yo era muy muy jovencita muy chiquita uh -huh. y pues tenía yo que intentar estar a la altura de esos tres monstruos como claro, tú bien lo has claro, dicho no claro. así que eso fue pues mucha exigencia desde muy jovencita antes de que yo realmente empezara a estudiar canto porque uh -huh. Ahora sí que yo empecé a cantar antes de que yo empezara a estudiar, ¿no? Uh -huh. ¿Alguna vez eh, mencionó Manuel Irizar que en esos tiempos no, no se sentían estos ambientes de desquite y de venganza eh, como, no. como se percibe Mira, ahora? Mira, sí había celo profesional, sí. sí. Uh -huh. Pero, ¿sabes dónde te desquitabas? Ajá. Arriba escenario. del escenario. Claro, claro. O sea, que, que si tú, que si me dijo que no, te voy a decir quién soy. Te plantabas en el escenario uh -huh. y ahí se veía quién era quién, ¿no? Entonces era así como. Era, era una batalla muy leal. Así es, así es. Y esa era la forma y muy, de. Y muy creativa. Y muy provechosa. Y sí, el público claro. era el que, el que salía. Eh, sí, el porque victorioso, era, ¿no? era muy padre que, que realmente había duelos arriba de los escenarios, ajá, ¿no? Ajá. Esos eran duelos. De esas grandes voces. Digo, <laughs> ma eh, María Calas este, uh -huh. protagonizó uno en la Ida a esa célebre que se hizo en Bellas Artes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Donde sostiene aquel re sobre agudo. Uh -huh. Es un re sobre agudo, ¿verdad? Mi bemol, Este, Mi bemol, ajá, con del Mónaco, Mónaco. traía tra tra pique con, precisamente con del Mónaco. Así, Dos este, vivas. Dos divos, un divo y una diva. Hombre, pero, pero qué bonito que hacían esas funciones memorables, ¿no? Cosas que se volvían memorables. Ahora Así ya es. no están memorables. ya es raro escuchar una función memorable. No, ahora es más. Si tú ¿no? quieres hacer algo fuera de lo que de lo que te está diciendo el regista, pues ya eres una conflictiva, eres un problema y. Bueno, esa pedrada me cayó, ¿eh, maestra? <laughs> Vamos a regresar después de un mensaje a platicar con, eh, a cerrar el programa, con, a ver si, si, si nos da chance con la voz de la maestra Ana Caridad Acosta. Y despedimos a Francesca y a, a nuestras dos grandes invitadas. Regresamos. A mí el baile es como una... para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Aquí estoy, pues me, me, tienen, me tienen llorando lloroso. aquí eh, porque me dijeron cosas muy hirientes <laughs> en, el, en, el, en el corte, Francesca. Pero bueno, con mucha sinceridad, me rompieron el corazón. Qué mala persona es, eh. Sí, sí, tan, tan seriecita que se ve. Eh, estamos con dos grandes artistas de, de la vida cultural y de artística de, de México. Eh, con dos y el ejercicio creo que va a ser interesante con dos disciplinas muy eh, distintas eh, de dos momentos muy distintos pero quisiera engancharlo con los últimos comentarios que nos hizo francesca en su intervención sobre, sobre el papel del arte en la vida de las personas maestra hay, considera que hay una pérdida del significado de la ópera en la vida de las personas el me, menos del 1% de los mexicanos son afectos a la ópera, menos del 1%. Es una Ajá. cifra marginal. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué siente? <laughs> Yo pienso que, que no nada más es la ópera. ¿eh? Ajá. Me gustaría pensar que nada más es la ópera y como eso sería trágico para la ópera. Ajá. Pero es una tragedia tan grande que se debería escribir una ópera tratándose de la pérdida de la sensibilidad de la gente hacia el arte. O sea que creen las nuevas creaciones. No estoy muy segura. <laughs> es que ahora las últimas presiones, ¿las odias o las, o las amas? Eh, mmm, yo hace rato platicaba aquí con Javier Yaurov que Mejor los tiempos. ¿Qué pasado, Javier? Acá <risa> sí, <risa> los tiempos han cambiado. Ajá. Los tiempos han cambiado. Eh, pero sí creo que, que el sentido de la belleza Ajá. se ha desvirtuado. Ajá. Creo que el sentido de la belleza no se debería desvirtuar, Ajá. porque desvirtuarlo es casi casi perderlo o traicionarlo. Ajá. Puedo entender una nueva modalidad de la tendencia de la estética, Ajá. pero no cuando se pierde la estética. Ajá. ¿Tú qué opinas al respecto? Eh... Es que es un Francesca. tema muy, muy controvertido. No nos vayamos a pelear aquí, ¿eh? Por no. favor. Porque nada más nos quedan 10 minutos. Menos, ¿no? Menos Yo creo de que ha cambiado minutos. la sensibilidad de la gente. Ajá. Entonces, necesariamente también se aprecian cosas diferentes. Creo que el, todos el, los medios, mira qué bien portado. Trae de. Todos los medios que nos rodean nos orillan a tener una percepción completamente diferente de cualquier uh -huh. cosa. Entonces uh -huh. es lógico para mí que los, que los jóvenes se acerquen al arte de manera diferente. Era lo que te platicaba uh -huh. atrás, no de, de que ahorita está destacando en vez que el arte como más tradicional arte como más inmediata, no, cosas que puedes hacer muy rápidamente y todos estos youtubers que tienen mucho éxito haciendo cosas eh, relativamente sencillas, pero no sé que los hacen enfrente de la cámara grabado, entonces como este tipo de cosas. Yo creo que el arte, o sea, el arte clásico es un valor o tiene valores intrínsecos que no nunca vaya, van a morir. Es parte de, no sé, casi, casi de la genética humana, ¿no? La apreciación a las artes. Pero. Pero igual es menos. Hay, hay un bombardeo de otras cosas. Mira, lo, en alguna ocasión estaba yo en un bar de, de un chico que le es en la cueva de. Y eh, un, eh, uno de los músicos del grupo que estaba tocando estaba charlando con nosotras en la mesa. Y de repente me dice, ¡ay! Pero, ¿o sea que tú tocas música clásica? O sea. Uh -huh. Y luego, bueno también, entre otras cosas, ¿no? Ay, es que esa música, así, pero con un desprecio terrible, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que ahí es donde pierden. Ajá. Porque sienten, o sea, realmente piensa esta gente que está inventando el huevo tibio. Ajá, ajá. O sea, piensan que porque son muy hábiles para hacer artesanía, están haciendo arte. Tú hablabas del artesano hace un momento. Sí, sí, pero bueno, yo creo que el artesano tiene... Un, una intención diferente que el artista, ¿no? El, el artesano, como decía, sigue con tradiciones y tiene un trabajo de tipo repetitivo. Uh -huh. Yo de, con, con la música no, soy muy, no me siento muy ligada finalmente, lo puedo trasladar lo que dices a nivel de artes plásticas uh -huh. y yo, por ejemplo, personalmente opino. Qué bueno que se hacen cosas diferentes. Yo no soy pro arte conceptual para nada, soy figurativa también, pero me, me importa y creo que es una, una cosa buena que haya ha habido una evolución. O sea, si siguiéramos haciendo cosas como los griegos y los romanos, que son muy bellas, pues sería muy poco representativo de nuestra época. Pero ¿estás de acuerdo que para hacer una creación, por ejemplo, como Pablo Picasso, necesito dominar la técnica para poder recrear. Mm. Si no conoces la técnica, estás suponiendo que sabes lo que estás haciendo. Ajá. Es que yo creo que depende de qué medio te interesa. O sea, creo que lo que estás diciendo es correcto si, por ejemplo, eres escultor o eres pintor, pero ahorita están todas estas cosas más de multimedias o de técnicas diferentes o experimentaciones que ni siquiera existía eh, de años. entrada. Bueno, ¿no? estoy siquiera... de acuerdo en, en, por ejemplo, en tendencias nuevas y en manejos nuevos, uh -huh. ¿sí? Pero lo que sí no estoy de acuerdo es en tirar lo que es la técnica y la, y la tradición, o sea... Sí, sí. El conocimiento de los clásicos es como deshacerte de los viejos y suponer que tienes la sabiduría de ellos. ¿Usted no, 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 no ha pensado, maestra, en proyectarse a través de un canal de YouTube, de sus redes sociales y quizás olvidar viejas eh, maneras de proyectarse y buscar otras con las cuales se pudiese acercar más? Sí, te digo, en eso estoy de acuerdo. Ajá. En eso estoy de acuerdo, pero sí creo que mmm, hay formas que no se deberían perder. Entiendo, entiendo. O sea, hay, hay, hay como una base. ¿sí? Sí, por sí. ejemplo, esto del multimedia y todo eso, pues obviamente que son cosas que no existían hace 50 años, Ajá. hace 10 años, sí, 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 sí. hace dos, a lo mejor. Ajá. Es que ¿sí? habría que examinar posiblemente caso por caso, ¿no? O sea, Pero sí creo que hay, eh, desgraciadamente, una afluencia muy grande de artistas que no son artistas. Estoy de acuerdo, y de hecho yo no, no renego la técnica para nada, yo soy muy apegada a las técnicas tradicionales, como escultora, uh -huh. todavía el modelado, los moldes, o sea, yo hago ¿Conoces de forma, la técnica? conozco bastante bien la técnica, claro. me, me aventajo, digamos, de materiales nuevos, uh -huh. porque... Uh -huh. Pues eso es, es normal, no. O sea, por ejemplo, uso silicón. Eh, los griegos no usaban silicón porque, porque no existía no y, se, y, la, y la vida para ellos era sumamente más complicada, ¿no? Bueno, y también el tiempo aquí en la televisión es más que complicado, pero me pareció genial el, el, el experimento de dos artistas de dos disciplinas distintas platicando acerca de sus perspectivas sobre el arte. Vámonos con, con mientras están los créditos. No sé si se pueda, mientras canta la maestra, que esté en los créditos para despedirnos así y que sí pueda eh, cantar. Así vamos, ya lo hemos hecho otras veces, entonces nos despedimos. Gracias, Francesca. No, Qué placer. No, 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 hay hay que Muchísimo. seguirse en un placer torres. conocerte, Francesca. Igualmente. Maestra, eh, tenemos varias citas pendientes entonces porque vienen actividades con usted para su aniversario y esperamos tenerla aquí. Si gracias, gracias. Vamos a despedirnos la con la voz. Inigualable de la primer contralto de América, Ana Caridad Acosta. Y ahora a ver si me sale, porque así sí, sí, sí. a Capela. A ver. A bien. Lejos de ti, la vida es un arreterio. ¿Qué tan lejos Sin alegría. Si luz es, es la existencia cruz,